Hola, buenas noches. ¿Cómo están? Bueno, pues es muy, muy agradable ver que a pesar de que hoy es sábado en la noche y podríamos estar en alguna fiesta o saliendo, ustedes están aquí. Y nos estamos dando este tiempo, estamos donando nuestro tiempo para el bien común. Estaba hoy leyendo una entrevista del doctor Grabovoi, en el que él nos vuelve a decir lo que en todos sus libros, en cada uno de sus libros nos dice, que primero debemos de pensar en el objetivo para todas las otras personas y después nosotros obtendremos los resultados porque estamos ahí actuando de una forma colectiva. Hoy vamos a realizar nuestro ejercicio pensando en nuestro objetivo. En esa conferencia, el doctor Grabovoi menciona que cuando él estaba enseñando a los pilotos en cómo podían hacer su navegación, cómo iban a aprender a pilotear, él les decía, lo primero que tienen que hacer es fijarse su objetivo, ser claros en lo que quieren lograr. Y segundo, ver que ya lo están logrando, ver que lo están alcanzando. En esa conferencia también decía que una sola persona no puede cambiar las cosas, que tenemos que ser muchos pensando y creando cosas buenas para el mundo. Así que esto que estamos haciendo aquí nosotros es algo único. Aún dentro de las personas que están siguiendo a Grabovoi, no hay muchos grupos como este reuniéndose todas las noches y pidiendo y trabajando, más que pidiendo, trabajando en la abundancia del mundo entero. Ojalá este ejercicio lo puedan realizar en otros lugares, en otros países. Por el momento nosotros estamos sembrando esta semilla. Y más adelante, en cuanto se establezca completamente la Universidad de Grabovoi, poder aprender más y tener acceso a toda la biblioteca del doctor Grabovoi, a todos los textos. Así que nosotros estamos dando un gran paso y estamos marcando el camino para todas las personas que en este momento están siguiendo la doctrina o el trabajo de Grabovoi, como le quieran llamar. Lo estamos haciendo todos. Es un trabajo que lo estamos haciendo todos. Y bueno, vamos a comenzar hoy. Nos vamos a concentrar en la primera secuencia. Vamos a pronunciarla tres veces, pero no importa que ustedes digan, no, no me lo puedo imaginar. He puesto ese pequeño video para que más o menos tengan una idea. Ya el hecho de que estemos aquí, el hecho de que estemos pensando en este objetivo, nosotros ya lo estamos haciendo. Lo estamos haciendo bien. Ustedes lo están haciendo bien, no tengan duda. Poco a poco iremos aprendiendo más y poco a poco iremos avanzando más. Pero la forma en que lo están haciendo ahorita, tengan la seguridad de que es la correcta. Así que
Si tan solo leen lo que está en la pantalla, perfecto. Bueno, vamos a concentrarnos en esta primera secuencia para llegar a nuestro punto máximo de poder, a nuestro centro. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. 7, 1, 3, 8, 1, 9, 2, 1. Nos vamos a concentrar también en la secuencia. 1, 1, 9, 8, 1. Y nos vamos a imaginar que estamos dentro de una esfera, la esfera de nuestra conciencia. Y que ahí estos números que acabamos de mencionar están girando alrededor de nosotros. Los podemos ver como si estuvieran en tercera dimensión. Y están girando a nuestro alrededor. Nos están llenando de luz, nos están haciendo centrarnos en el aquí, en el ahora. Nos están conectando directamente con el Creador. Ahora nosotros nos sentimos totalmente tranquilos, nos sentimos felices, entusiasmados, alegres, nos sentimos fuertes, saludables y sobre todo, ahora sentimos que estamos alcanzando nuestro objetivo. Y visualizamos frente a nosotros una línea blanca. Una línea brillante. Imagínense que tienen frente a ustedes un haz de luz. Y ese haz de luz, esa línea, está representando nuestra línea de vida. Frente a nosotros tenemos nuestro presente. Del lado izquierdo nuestro pasado y del lado derecho nuestro futuro. Pero también vemos que del lado de nuestro pasado hay una sombra oscura. Esta representa el periodo de dificultades en nuestra vida. El periodo de carencias, no tan solo nuestro, sino también el de nuestra familia, de nuestros antepasados, de nuestra generación. Ponemos esa información ahí en esa parte sombreada. Y vamos a imaginar que tenemos unas tijeras que son capaces de cortar esa información y de dejar solo las partes brillantes de nuestra línea de vida. Imagínense que podemos unir estas partes brillantes y desechar lo que no necesitamos.
Y entonces nosotros nos vemos ahí como esta figura. Nos vemos parados en nuestro presente. Y vemos hacia el futuro. En el futuro vemos ese ser ahí, blanca, brillante, que se ha formado. Y esta esfera viene a nuestro encuentro. Se mueve hacia nosotros. Y nosotros entramos en esta esfera. Esta esfera representa la norma de la abundancia, la norma divina, que nos viene a dar todo. Cuando decimos norma, es todo de acuerdo a los criterios del creador, donde es todo perfecto, donde estamos recibiendo la salud, la felicidad, la tranquilidad, la paz. Esta esfera de la abundancia es una esfera que es flexible. Es una esfera que comienza a crecer y comienza a abarcar el lugar en donde estamos, la habitación en donde estamos. Comienza a crecer y abarcar la colonia donde vivimos. El barrio. Y va cubriendo las colonias vecinas, va cubriendo nuestra ciudad entera. Visualicen su ciudad ahí adentro, junto con ustedes. Esta esfera sigue creciendo y sigue cubriendo los estados, el país donde ustedes están. Vamos a imaginarnos, ahora en este momento, somos esas esferitas que están ahí. Yo estoy aquí. Renata acá, las personas que están aquí en México, Horacio, Mesías está acá en Brasil. Todos somos estas esferas, estamos expandiendo nuestras esferas en cada uno de nuestros países. Imagínense a Brasil cubierto totalmente en esa esfera de abundancia. A Venezuela cubierta totalmente con esa paz, con esa tranquilidad. No hay nada que pueda detener la esfera del Creador, la abundancia del Creador. La estamos activando, la estamos trayendo, llenándonos de paz. En este momento imaginen que nada, no hay ser humano que pueda bloquear esta luz. No hay ser humano que pueda detener esta abundancia. Es tanta que no hay límites. Por más que alguien intenta pararla, no puede, porque es la luz del Creador la que está ahí y la que nosotros estamos activando. Vean cada uno de sus países dentro de esta esfera y comiencen a expandir su esfera a todo el continente. En este momento visualicemos todo nuestro continente cubierto y sigue expandiéndose a los mares, a los océanos, a las islas, a los otros continentes.
Y en este momento está cubriendo toda la Tierra, nuestra esfera. Está aquí. Toda la Tierra está brillando. Está dentro de la norma del Creador. Abundancia, no tan solo económica. Abundancia en alimento, abundancia en amor, abundancia en paz, abundancia en todo lo que significa. Vemos cómo en nuestro mundo las empresas comienzan a tener más actividad, a contratar a más personas. Comenzamos a ver que la economía del mundo está mejor, está estable. Comenzamos a ver en este momento todas las personas están alcanzando lo que necesitan. Están solucionando todas sus tareas. Están trayendo a la realidad, a este presente, todo lo que se han fijado como un objetivo. Vamos a repetir. Yo vivo en un cuerpo eterno, en abundancia eterna, saludable y feliz. Todos vivimos en abundancia eterna, saludables y felices. Ahora vamos a visualizar frente a nosotros la esfera de nuestra conciencia. Se nos ha dicho que nuestra conciencia, la esfera de nuestra conciencia, tiene un tamaño aproximado de 5 metros. Imagínense que vemos una esfera enorme frente a nosotros, de 5 metros de diámetro, más grande que una casa. Y cuando ustedes ven esta pequeña esfera aquí, aquí vamos a representar un evento donde obtuvimos la mayor cantidad de dinero en efectivo o en nuestra cuenta. Aquellos que viven en Brasil cuando reciben el decimotercero al final del año, o en México el aguinaldo, no sé cómo se diga en otros países, pero en esos momentos cuando sentimos que tenemos la capacidad de hacer lo que nosotros queremos, de realizar lo que nosotros queremos. Pongan ese momento ahí. Alguien un día me dijo que su momento era cuando estaba comprando mucha ropa y sintiéndose que podía comprar todo y pagando y llevando muchísimas cosas en sus manos. Ese es un ejemplo de lo que podemos imaginar aquí en nuestra pequeña esfera. Puede ser el momento en que compramos nuestro carro o cuando pagamos nuestra casa y obtuvimos nuestras escrituras, un momento de esos especiales que hayamos tenido. Vamos a ponerlo aquí en esta pequeña esfera.
Y vamos a hacer que esta esfera del centro se mueva hacia la orilla de nuestra esfera de la conciencia y comience a girar a una velocidad muy alta, muy rápido, como si ustedes vieran una ruleta. Girando en sentido de las manecillas del reloj. Así nosotros estamos activando nuestra abundancia. Ahora vamos a pensar en una cantidad también en específico, pero piensen en el número que ustedes necesitan para sentirse como en aquel momento que acabamos de pensar. Piensen en una base cuantitativa de dinero. Si necesitan por día, por mes, por semana, pongan ese, traten de ver aquí un número en esta pequeña esfera. La cantidad que ustedes piensen que les va a solucionar, que les va a hacer crear su negocio, que los va a hacer sentirse abundantes, felices. Pónganla aquí y vamos a realizar lo mismo. Ya que está el número, la cantidad que han visualizado aquí en esta esfera, la vamos a trasladar a la orilla y la vamos a hacer girar. Imagínense que ahí la cantidad está girando. Todo está girando. Pueden imaginarse también la situación ideal con algún trabajo, algún negocio y realicen el mismo ejercicio. Damos un minutito para visualizar esos objetivos y hacer este ejercicio de la esfera girando. Ahora vamos a pasar a la siguiente técnica donde vamos a escribir en una hoja de papel, no importa el tamaño, no importa si es un post-it, escriban su fecha de nacimiento, tal y como ustedes están acostumbrados a escribirla. Y concéntrense en cada uno de esos dígitos. Si tienen el poder de visualización, visualicen estos números como si salieran de esa hoja y se pusieran aquí frente a ustedes. Y ahí se quedan esos números brillando, flotando frente a ustedes. En caso de que no logren visualizarlo, pueden estar observando su número escrito en el papel. Ahora, vean esta esfera que tenemos aquí. Y aquí ustedes van a ir insertando uno a uno
los dígitos de su fecha de nacimiento. Vamos a ver que, ya que insertamos nuestros números en la esfera, nuestra esfera está brillando aún más. Y nuestros números están brillando, están moviéndose. Vamos a guardar ese papelito y ponerlo en un lugar donde podamos estarlo viendo durante el día. Vamos a mantener contacto también con esos números en nuestro papel, en su trabajo, en su casa, las personas que no trabajan si lo pueden poner en su cocina o donde ustedes se pasen mayor parte del tiempo, en su carro, en su computadora, en el carro, en un lugarcito donde cuando puedan le puedan ver. Un momento, estos números. Vamos a mantenernos atentos a las señales que se nos presenten. Y volviendo a nuestra esfera con nuestros números ahí, vamos a imaginar que frente a nosotros se ha formado una columna de luz, que es la luz del Creador. Ahí vamos a poner nuestra esfera. En este momento, nuestra esfera es como si cambiara de color. Imaginémosla que de momento se ve blanca, amarilla, que está recibiendo la información del Creador. Veamos, tratemos de ver que esta es nuestra esfera y está llenándose de luz, de vibraciones. Nosotros somos vibraciones, nosotros somos energía, somos luz. Y esta luz comienza a reflejarse en nosotros. Vemos que en el centro de nuestro pecho está brillando. Hay un intercambio de luz muy fuerte entre nosotros y nuestra esfera. Nosotros sentimos que estamos ahora irradiando luz, que estamos reflejando esa luz de esa esfera. La intensidad de esta luz comienza a crecer y a crecer. Llega un momento en que sentimos como si hubiese una explosión de luz. Estamos ahora iluminando el universo. Estamos iluminando nuestro planeta. Vamos a mantener esa imagen de nosotros ahí, brillando. Nos sentimos felices, agradecidos, tranquilos de estar mandando luz. Esta luz sale desde nosotros. Y damos gracias. Gracias. Gracias al Creador. Gracias a todos ustedes. Así termina nuestro ejercicio. Y nos sentimos tranquilos y felices. Y yo en especial les doy las gracias.
Gracias, Re, por estar aquí, Gabriel, y a todos. Vamos a seguir trabajando. Re, ¿tienes algo que decir hoy? Bueno, pues ahora antes de irnos, les voy a dejar un video. Para que pensemos en él. Y mañana platicamos acerca de este. Buenas noches.